Amigos, prepárense, tenemos actualización de oro laminado. Este local les gusta bastante. Tengo muchísimo suscriptor nuevo que probablemente no conoce a este proveedor. Hoy lo vamos a conocer y definitivamente de la Ciudad de México es uno de los que tiene mejores precios y muchísimo más surtido. Ahorita ya más o menos los que tenemos rato lo ubicamos bastante bien. Estamos en el 310, en el tercer piso de Pasaje Moneda número 19. Acuérdense que esta plaza tiene entrada por Moneda y tiene entrada por Soledad. Por cualquiera de los dos vas a entrar. En este caso nos conviene más entrar por Soledad porque tenemos que agarrar las escaleras y llegamos al tercer piso. Los locales es el 310 y 311. Está súper cerquita. De ese lado tenemos a Java, de ese lado tenemos a Carpa de las Ofertas. Entonces más o menos te vas a ubicar con ellos. Son proveedores totalmente confiables. Tenemos ya rato trabajando con este proveedor y hoy va a ser como si grabáramos una tienda totalmente diferente. Tienen una cantidad de productos nuevos como no tienen idea. Para todos los que son nuevos, pues bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por compartir, por suscribirse, por regalarnos un like, por apoyar este trabajo que se hace. Te voy a llevar a conocer a uno de los mejores proveedores en oro laminado de la Ciudad de México. Vamos, chicos. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Silvia, cuéntame por favor dónde es que estamos ubicados, horarios, direcciones, números telefónicos y todo lo que ellos tienen que saber para poder contactarse con ustedes. Ajá, mira, nuestro horario de trabajo es de 9, es de lunes a sábado. Okay. Y la dirección de aquí es Pasaje 19, tercer piso, local 310-311. Okay. Local, bueno, ahora sí que la bodeguita se llama Bodeguita Teofanía. Teofanía, ya, el nombre ya lo tenemos bien conocido, chicos. De hecho, tienes una sucursal en la parte de abajo. Ajá, tenemos también una sucursal aquí en esta misma calle. Ajá, en Moneda 25D. Ajá. Estamos enfrente de la iglesia Santa Inés. Ok, entonces los horarios son de lunes a sábado. En temporada alta, como es diciembre, ¿van a abrir ustedes? No. ¿Solamente? Bueno, no sabría decirte con certeza bien, sí. Ahorita no nos han comunicado nada. Ajá. Pero en cuanto nos den la información, lo subiremos en la página. Tenemos nuestras páginas de Facebook, Instagram y TikTok como Joyas Teofanía. Ahí nos pueden buscar, nos dan seguimiento y ahí subimos toda la información si es que vamos a laborar. Sí, sobre todo, chicos, hay que seguir mucho sus redes sociales porque es ahí donde ellos publican nuevas mercancías, promociones, horarios, direcciones, cómo es que trabaja. Acuérdense que Teofanía, chicos, no solamente son tiendas físicas, también son tiendas en línea. Tú puedes entrar a la página y levantar pedidos sin ningún problema, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la página en línea donde yo puedo levantar pedidos sin necesidad de venir? Tenemos Facebook, Instagram y TikTok, así igual. Joyas Teofanía, nos encuentran y ahí nos pueden seguir. ¿Y ahí puedo levantar pedido también? Y ahí están los tres números de WhatsApp y a cualquiera de los tres números pueden mandar las fotos y se les hace el pedido. ¿Y ahorita tienes algún número a la mano para que se los proporcionemos a ellos? Claro que sí. 1.50, chicos. Aquí no pregunto porque claramente se ven los costos. Nada más que nos digan cómo es que venden estas bellezas, si por docenas, si por pieza. Cajita de regalo, 4 pesos, ven. La cantidad de promo, 3.50, 2.50, 2 pesos. De pellón, vean, 1.30, 1.80, 2 pesos. Oye, esto para regalo está bastante bien. 3.50, 2.50 y 2. Ok. Aquí están los números. Ok, Teofanía, de hecho, ahí está la dirección también. Tres números telefónicos para que se puedan contactar. ¿Hay un horario de atención? El mismo horario, de 9:30 a 5:00 p.m. en de los lunes teléfonos. A sábado. Ajá. Mira, okay. quiero dejar recalcado que aquí en Bodeguita, cuando vengan, la compra mínima es de 1,000 pesos. Okay. Pueden, bueno, en el transcurso del video se les va a mostrar todo lo que tenemos. Pueden escoger un anillo, una pulsera, una cadena, lo que guste el cliente, pero tiene que ser la compra mínima de 1,000 pesos aquí en Bodeguita. Okay. Y a comparación de la otra sucursal que está aquí abajo en 25D, enfrente de la iglesia, ahí la venta mínima es de 3 por línea. ¿Qué significa 3 por línea? Que, por ejemplo, si quieren una cadena, pueden escoger una gruesa, delgada, florentina, como sea cadena, la cadena, el precio y modelo que gusten, pero que sea mínimo tres cadenas, tres arracadas, tres pulseritas. Y aquí me puedo llevar desde una pieza. ¿Sí? Digamos que ya no lo vamos a, en esta por lo menos no lo vamos a manejar como abajo. No. Que tenías que llevarte tres o 6 broqueles. Exactamente. Aquí ya me puedo llevar una lo que cosa. Lo que... Ay, chicos, esa es una muy buena opción, sobre todo para los que estamos en
reventa, ajá, que a veces necesitamos un poquito de más variedad. Ajá. Entonces quiero creer, chicos, que esta tienda es unipieza y la tienda de abajo es para mayoristas. Entonces sí. No, al revés. Abajo pueden comprar desde 3 piezas, ajá, pero tienen que completar el mayoreo de 3. Ajá. A diferencia de aquí que pueden comprar una pieza, pero tienen que ser 1,000 pesos. Aquí es para mayoristas. Ah, ¿sí? Sí. Ay, sí. Yo lo veo al revés, porque allá te tienes que llevar una gama de 3. Sí. Y bueno, ok. Sí, la idea abajo es se vende de 3 ajá, piezas mínimo. De porque, por ejemplo, piezas. Si viene una personita que quiere solo un anillo, una pulsera, tienen que comprar 1,000 pesos, no se les puede vender piezas. Una sola pieza. Ajá, okay. Y allá abajo puedo comprar 3 pulseras y nada más. Nada más. No tengo que completar el mínimo de 1,000 pesos. Exactamente. Uy, yo también lo veo como mayorista allá abajo, pero bueno, es como para acoplarlos al bolsillo del cliente, ¿no? Sí, sí, sí. A las necesidades de ellos. Si voy a llevar en cantidades más grandes, si voy a llevar en cantidades más pequeñas, o si lo que necesito es variedad, esta tienda me va a dar la oportunidad de eso, de llevar mucha variedad. Sí. Bueno, chicos, de todas maneras, aquí están los números telefónicos por si nos cuatrapeamos. Ajá. Ya se comunicarán directamente con ellos, pero ahorita vamos a estar enseñando y viendo qué es lo que vamos a encontrar de este lado. Sí. Estas bellezas, ¿cómo se venden? Mucho. Es cajitas, bolsitas de regalo, son accesorios para toda la joyería. Y tenemos cajitas desde 1 peso, 1.50, bolsitas de 1.30. ¿Y estas? Pesos. ¿Me puedo llevar por pieza? Mínimo 6. Mínimo 6. Bolsitas. Ok. ¿Y en cajitas? Igual. Mínimo 6. De todo lo que acabo de sacar, sí, mínimo 6 piezas. Bueno, pues ahora sí, vámonos. Tú nos dices por dónde. Sí, pues mira, te voy a... Bueno, a ver. Ah, chicos, acá están las cajitas. Voy a mostrar todos mis semanarios. Tenemos semanarios desde talla 2 hasta talla 7. Okay. ¿Qué significa? De la talla 2 es de bebé. Tenemos talla 3, 4, 5. La 5 es para mano delgada. Tenemos 6 para mano normal. Ajá. Y tenemos talla 7 para ya mano muy gordita. También, como están viendo, tenemos diseños y tenemos tonos. Por ejemplo, esta es florentina. Ajá. Esta es de 3 tonos y tenemos estas que son doradas porque hay gente que no les gusta lo florentino. Entonces ahí están mis modelos. Acá están como las más lisas. Sí. ¿Y cuáles son los costos de estas? Tenemos de 123, de 119 y tenemos de 110. Y estas sí tengo yo la oportunidad de decir que estas no se craquelan, pero para nada. No. Pero ni siquiera se hacen feas, ni se manchan, ni se oscurecen. Estas tiene unas mi gordas. Mira, ¿sí? Saco una para que la vean. Y no, esta, bueno, voy a guardar por acá para que no se me olvide. Mira. Esta es talla 5. Uh-huh. Tienes como para niños también, ¿no? Ajá, tenemos para bebé, para niña, para mano grande. Estas están en 123.50 y viene saliendo como en 17.50, 18 pesos si lo venden por separado. Entonces ellos le dan, lo suben, pueden venderlo hasta en 50 pesos o 40. O sea, el margen de ganancia que tenemos en cuanto a estos productos es muy bueno. Sí. Ok, ¿para dónde? Para acá. Ahora te voy a mostrar mis dijes. Y ahorita vamos a regresar acá, chicos. Acá tienes también, ¿no? Ajá, mira, pues si gustas ahí podemos mostrar los dijes. ¿Qué material es el que vamos a encontrar contigo? Mira, como pueden ver, todo lo de etiqueta amarilla es oro laminado. Ajá. Lo que vean en etiqueta rosa es chapa de oro. La diferencia es que el oro laminado tiene un baño. Ajá. Y la chapa tiene... No, perdón. El oro laminado tiene 2 baños. Ajá. Y la chapa solo tiene un baño. Por eso es más económico. Okay. ¿Cuánta cantidad de dijes manejas? Ay, no podría decirte exactamente, pero tengo todo este mueble. Ahorita voy a pasarlos así porque así se distinguen más, pero ahorita van a ver la cantidad de cajitas que tienen ellos. Y de todo, ¿verdad? Sí, tenemos medallas, cruces, iniciales, tenemos modelitos en animales, tenemos corazones. Este se abre, ¿verdad? Sí, tiene una oración adentro. Vean, este está en 52 ajá, pesos. Este está súper bonito. De este lado hay más. ¿Sí? ¿Entramos? Ya me voy a meter yo hasta la cocina, chicos. Ahí están los animalitos. No tengo todo exhibido, pero cuando vengan aquí a la bodeguita pueden pedir, busco animalitos, busco corazones. Cruces, imágenes. Ajá. ¿Estos qué son? Esos son violadores. Sí. Lo mismo, el precio amarillo es oro laminado.
De hecho, manejamos más oro laminado. Es como tu fuerte, ¿no? Ajá. ¿Qué tal la durabilidad de este producto? El oro laminado, la duración es de 6 meses a 1 año. Ajá. Pero va a depender cómo lo cuide la persona que lo vaya a usar, que no le caiga crema, cloro, perfume. Si lo saben cuidar, dura hasta 2 años. Tengo clientas que saben cuidar su joyería y les dura mucho tiempo. ¿Y qué cuidados son aparte de esos? Pues mira, por ejemplo, si es una persona que tiene su negocio, hay cosas que luego tardan un poquito en salir, como todo el negocio, ¿no? Ajá. Y se llegan a opacar o a ensuciar, hay que lavarlos con agua caliente, con champú capriz verde y con una franelita limpiarlas y vuelven a quedar como nuevas. Oye, esa no la sabíamos. Ese es el mantenimiento. Porque sí hay cosas que tardan un poquito en salir y se opacan o se oscurecen. Y con agua caliente quedan muy bien. Wow, eso está bien. Vuelven a quedar muy bien. Esta es una rata. Ahorita les voy a pasar así, pero ahorita nos vamos a ir a todas las cajitas, chicos. Estas, ¿cómo se venden? Mucho. Las canastillas, ¿no? Esas son las florentinas, se venden muchísimo. Ahora, si yo les dije que íbamos a ver un local totalmente diferente, es que es la verdad. Ahorita van a ver, estas bellezas no habíamos tenido oportunidad de grabarlas. Estas son nuevas, ¿no? Esas son cookies colgantes. Tenemos de dinosaurios, animales, frutitas. 45 pesos cada pan, vean. Ese es un caballito de mar. Y eso que cámara no alcanza a captar esto. Estos son cookies también. Son cookies. ¿Cada cuándo te llega mercancía nueva? Diario nos llega. Entonces, si nos dan seguimiento a la página, ahí pueden darse cuenta que diario se suben fotos de todo lo nuevo. Oye, esto de los exhibidores me gusta mucho. Tienes la oportunidad de apreciar la mercancía muchísimo más. Y esto es como que una cuarta parte, ¿no? Sí, podemos exhibir todo, pero ahorita te muestro algunas cajitas. Ajá. Para que vean cuántos modelos tenemos. Y, por ejemplo, si no alcanzan a apreciar algún modelo que buscan, pueden preguntarnos, se los mostramos. Y, por ejemplo, cuando quieran hacer un pedido por año, igual hay muchas veces, bueno, me pasa mucho que no ven todo, que andan buscando algún modelo en especial. Sí. Y luego no lo pueden ver en nuestra página. Si nos contactan en WhatsApp, pueden preguntarle a cualquiera de las chicas y se les manda foto. Eso está bastante bien. Y sí, a veces solemos casarnos con las imágenes que vemos en los videos, pero realmente hay una cantidad inmensa atrás de estas imágenes, chicos. Créanme que sí, yo tuve la oportunidad ahora en comisiones de venir por varios de esos hubis que me mandaron y de hecho hemos sacado varias en unboxing que yo no tenía ni idea que estaban hasta que las clientas nos mandan la foto. Sí. Y dicen la UV, por favor. Y todas estas están pero bellas. No estoy mencionando precios porque claramente ahí los tenemos. Se ven. Las tallas te comento, trabajamos talla 6 a la talla 9 en dama. Okay. En caballero trabajamos talla 9 a la talla 13. Estos son aretes, bueno, ahora sí que viene el jueguito así de 6 pares diferentes por 226. Porque ahorita se están usando así. Sí, es la moda. Ya no se usan en pares, se están usando de diferentes. O tienes la opción de llevarte 2 sobrecitos iguales y a venderlos tú por par. Exactamente, esa es una buena idea. Este es de Woman, ¿no? Es de la Mujer Maravilla. Estas son es mi delirio, estas cositas. Los llegan a vender incluso cada parcito hasta en 200 pesos, ¿eh? Lo he visto mucho en Instagram. Y a ver, hablando de eso, tú que le sabes a toda esta onda, margen de ganancia. Ay, esta es una belleza, vean. Margen de ganancia en toda tu mercancía. Todo se va al 100% porque, por ejemplo, compran un anillito de 59 pesos, se llevan el par. Lo pueden vender, bueno, ahora sí que vienen pagando como en 120. Ajá. Lo pueden dar en 250 el par de argollas y se están ganando el doble. Básicamente, esta mercancía es para ganar el doble y más. Y más. No menos. La mercancía te lo va a dar, o sea, el producto te da. Por ejemplo, esto lo pagan en 39, lo pueden dar en 80 o hasta en 100 pesos. No, 120. De hecho, estas cositas en las plazas las encuentras arriba de 300 pesos. Obviamente hay que saber mucho manejar a nuestra clientela y saber qué es lo que les gusta.
porque aquí sí puedes entrar desde los bolsillos más económicos hasta darte el lujo de duplicar, triplicar incluso las ganancias. Esto es nuevo también. Sí, esto es sujetador de cubrebocas o para los lentes. Mira, queda así. No sé si alcancen a ver. Tiene para, ahora sí que para los lentes y tiene para el cubrebocas. Son dos en uno. Están pero bellos. Esto es cristal. ¿Te das cuenta luego cuando es cristal y no es plástico por el cómo brilla? Tenemos estos modelos y estos otros. 48, 47 pesos, uh-huh. ¿Verdad? Son largos, ¿verdad? Sí. Estos son largos. Son largos, Shakira. O Shakira. Perla. Estos están en 47 pesos. Este está súper bonito. Esta perla, chicos, difícilmente se craquela. Es muy difícil. El ojo turco que también no puede faltar. Ahora sí, llévanos a dónde vamos. Aquí, mira, te voy este a lado? Mostrar las medallitas. Ajá. Bueno, para que alcancen a ver, ¿no? Para que vean que no todo lo tenemos exhibido. Por ejemplo, estas medallas no las tenemos exhibidas. Pero ahí está. ¿En cuánto está? Este está en $36.50. Tenemos muchos modelos. Por ejemplo, este está en $19.50. Y la bisutería es algo que se maneja siempre, ¿no? Siempre. Digamos que la bisutería es una de esas cosas a las que puedes apostar para iniciar negocio. Y es que todo esto se vende muy bien. Mira, y ya vieron los precios, tenemos de 32, 45, de 19. 19 pesos. Sí, mira. No, y dejen, vean por favor la cantidad de cajitas de todo. Esos también son dijes, ¿verdad? Sí, son niños. Estos son dijes de niños. Chicos, ¿no? Mira. Todo esto es dije. Esto igual, es nuevo, esto no está exhibido. Esto no lo tenemos exhibido, pero igual cuando vengan aquí a la tienda, un día se animen a visitarnos, pueden preguntar y les mostramos los modelitos que tenemos. Lo mismo en nuestra página para cuando se animen a hacer un pedido foráneo. Voy a ver estos modelos ahí en la página. Ajá. Tratamos de subir todo, pero a veces es imposible. Entonces, cuando el cliente no alcance a ver algo que busque, quien lo vaya a atender en el teléfono, le puede pedir fotos de lo que busca y las chicas les van mandando las fotos. Eso está bastante bien. Digamos, yo quiero familias, entonces tú me despliegas toda la de familias. Sí. O quiero imágenes. Ajá. Mira, por ejemplo, esto es de San Judas. Sí, esto se vende así. Me acaba de llegar, por eso mi caja está vacía. Me acaba de llegar esto. Y mira, tenemos San Juditas. Mira, y si nos dan seguimiento a la página, esto se va a subir en esta semana o el lunes a más tardar. Pero todo esto se sube. Mira, por ejemplo, este está en 59. Ajá. Este de aquí está en 26. Y este está en 52. ¿Las piedritas que traen qué son? Es circonia. Es circonia. Y todos estos son modelos diferentes. Sí. Ahí para que nos den seguimiento en nuestra página de Facebook, como Joyas Teofanía, ahí nos pueden encontrar. Y ahí subimos, bueno, tratamos de subir todo. Ok. De todas maneras, chicos, les voy a pedir que nos manden todos sus enlaces y los vamos a publicar en la cajita de información. Bien. Estos son corazoncitos. Igual no se. Ahorita no los vimos aquí en los exhibidores. Ajá. Pero ahí están los corazoncitos. Lo mismo, si buscan algo en corazón, ahí preguntan a las chicas y se les va a mandar las fotos. Bastantes chicas del otro lado del teléfono para atenderlos, ¿verdad? Tenemos tres números. Tenemos tres números. Y también quería comentarte, Laura, que me pasa mucho que se desesperan un poquito mis clientas. Sí. De que les mandan ahora sí que su pedido y tardan un poquito las chicas en contestarle. Luego tenemos muy saturados los números y que no se desesperen. Aparte, una es temporada alta, dos son proveedores confiables, siempre van a estar saturados, pero vale muchísimo la pena que se esperen, que se tomen su tiempo,
precisamente para que los atiendan como debe ser y para que te des como que ese espacio. Es que la bisutería sí es así como muy tardada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y si les surge algo, hay que pedirlo con anticipación para que no las agarre las prisas, porque como tú dices, estamos en temporada y ahorita todo mundo se quiere surtir. Sí, sí, todo mundo. Y bisutería, chicos, uh-huh, es lo que les digo, es algo con tiento. O sea, vas a agarrar a un cliente y ese cliente te va a pedir imágenes de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Sí. Entonces, es más tardado al momento de surtirlo. Mira, ahorita te voy a mostrar estos. Este es un angelito y cuesta $32.50. Tenemos haditas. Oye, este es pink. Esta hadita está en $39. $39. Acá uh-huh, tienes bailarinas. Bailarina. Mira, la bailarina está en $36. Tenemos muchos modelos. Árbol de la vida también, que se está vendiendo bastante. Atrapasueños, vean. Uh-huh. Atrapasueño más grande. Tenemos el planeta también, ¿no? Que está ahorita en tendencia, 35.50 sí, centavos. Las alitas. Este es otro estilo de bailarina. Ajá. Y este, a ver, este es una bailarina sencilla. Mira. Esa la tenemos en 26 pesos. Y vean este, es como con color, ¿no? Sí, es florentino. Este está muy bonito. ¿Este en cuánto está? El árbol está en 39. ¿Sí? Porque sí, aquí nada más hay dos arbolitos. Ajá. Sí, el árbol está en 39 y el ángel en 23. Ah, ok. Ahí están los dos juntos. Ah, ok. ¿Sale? Sale, vale. Bueno, pues chicos, entonces ya alcanzaron ahí a ver que tenemos más modelos. Y vean la cantidad. Ahora están nuestras bambalinas. Sí. Chequen, por favor, hay espadas, los del ojito turco, alas, corazones, víboras, cisnes, tienes florentinos, tienes con pedrería, tienes lisos. Sí, mira. Tienes más con cristal, ¿no? Este, sí, por ejemplo. ¿Este qué es? Esto es un... Ah, no, es una piedra así, ya, circular. No, se ve súper bonita esta. $32. Uh-huh. Ahí tenemos cruces. ¿Estos chicas, son relicarios? Cruces grandes. Ajá, este es un relicario, mira. Este es para... $52. Las fotografías. Las fotos, ahí está. Está en 52. ¿Y este alacrán? Este alacrán, mira. Está, es un escorpión. Bonito, es un escorpión. Mira, ahí está para que vean. Estos están más grandes. Digamos, ¿este en cuánto está? Este San Judas lo tengo en... Híjole, me metiste a... En 45. 45. Mira, es un San Judas grande, mira. Y ocupa casi toda mi mano. Toda la mano. ¿Este qué material sigue siendo? Laminado. Laminado. $28, vean. Me metiste atrás bambalinas, esto va a ser... prepárense, chicos, nos vamos a tardar como 2 horas. Esa es la moneda de San Benito. Esta. Trae San Benito enfrente y ahí está la cruz. Y esta tiene un costo de $32. Sí, este Muy es bien, como sí, el tamaño de una moneda de 2 pesos. De 5 pesos, no sé, más o menos. Como de 2 pesos, sí, más o menos. Esta sí está enorme. Sí. Esta es con incrustación de circonias, vean. Uh-huh. ¿Y qué tal nos duran las circonias? Mucho, a diferencia de la del plástico que se opaca, ajá, la circonia se puede lavar, o sea, le puedes hacer mil cosas y no se raya y no pierde el brillo. Okay. Es la diferencia de la circonia con el plástico. Excelente. Chicas. Ok, ¿qué más vamos a ver? Porque yo quieres nos pasamos ahora con las cookies. ¿Y podemos ver estos? Ah, claro. Antes de irnos. Esos son semanarios. $61. Los costos van desde... 50, tenemos 66, 61 y tenemos de $72 en semanarios. Esto se le llama semanario por los aritos. Representan tiene, cada día de la semana. Exactamente. Esta es bola de fuego y la vendo mucho. ¿Esta está en? Este está en 66.50. Esta es una belleza. Es una cruz con happy. Este es el Genie and Jam, $66. Este está mucho en tendencia. Esta. Los ojitos, ¿no? Que no pueden faltar. En 72, la cruz en 65. Ajá. Tenemos las gargantillas de ojito en $59. Mira, el tono rojo que es el que más se vende. Ajá, mira. El rojo y el azul, ¿no? Sí. Es el que más se vende. Mira, esos okay, lo usan como protección y... Oh, ahorita están mucho de moda. Y las happy. Mira, tenemos esta gargantilla en $82. Ahora para estas fechas que quieren andar muy enjolladas, mira, esta está en 82. No, y es que la joya es el detalle, ¿no? Sí. Es el detalle. ¿Para mira, dónde aquí nos hay vamos? Más, aquí hay más semanarios. Ahí para que el regalo perfecto, vean ahí chicos. Rapidísimo,
como tenemos muchos modelos. Desde Adita, 50 pesos caritas, hasta 72. Y por eso esto es, yo me entero de las cosas que tiene Tefanía gracias a las comisiones, que son las que me mandan sus pedidos. Uy, ven, el colibrí está mucho en tendencia, el péndulo, el ojito. Ahorita, vean este, ¿este es un puerquito? Ese es un puerquito. Sí, ¿verdad? ¿En cuánto está este? 72 pesos. 72. Bailarinas. Esta es la moneda que dices, ¿verdad? Sí, ese es San Benito. El anillo. Y no alcanzamos a sacar ni la mitad, chicos. El búho. ¿Qué más? Si quieres, ahora pasamos con las cookies. Ajá. Las cookies es una línea de arete que se está vendiendo mucho. Mucha gente no la conoce y mucha gente sí. Uh-huh. Me van a decir por qué le llaman cookies. Es otro tipo de arracada. El broche es diferente. Miren, ahí truena. Uh-huh. Y la cookie se le llama así porque es una arracada pequeña con circonio. ¿Sale? Y esto se está vendiendo mucho. Es una arracada muy cómoda, que no atora con las cosas, que se ve elegante y es muy económica. Tenemos hoogies desde 30 pesos hasta obviamente más caros porque tienen mucha piedra. Pero ahí, mira, para que alcancen ahí a ver nuestros costos, va a variar. Por ejemplo, tengo esta de 39, que es sencilla. Es lisa. Y tenemos muchos precios. Esta línea de arete lo ven, no, ahora sí que se está vendiendo mucho. Se vende mucho, ¿no? Aparte de que es muy duradero. Las cookies. ¿Cómo sé cuando un broche está bien o está mal? Enséñame. Ah, mira. La cookies tiene como que su chistecito. Porque mira, por ejemplo, esta la voy a bajar. Uh-huh. Y mira, ya no abrocha. Mucha gente cree que está descompuesta. Ajá. Y no, la cookies hay que subirla un poquitito, nada más poquitito, y ahí está. Tiene que tronar. Ahí está. Ahí está. Ah, ¿sale? Y muchos pensamos que la joyería se descompone. Sí. Con el uso, no, con el uso se esto va aflojando. Ajá, se baja. Con el uso, pero hay que subirlo tantito y ya queda. Y listo, y no listo. Hay más. Uh-huh. Perfecto. Mira, te voy a mostrar. Esta otra cookie es un poquito más grande. Mire, es puro cristal aquí. ¿Qué es? ¿Circonia? Es circonia. Es circonia. Mira, este está enorme, ¿este en cuánto está? Este está en $77.50. $77.50. Y esta, $72, $72. ¿Verdad? $72. Mira. Esta está súper bonita. Así como tenemos cookies cara, tenemos cookies económica. ¿Esa es la cara? Podría decirse porque es grande. Ajá. Porque aquí tenemos cookies económicas de 29 pesos, mira. Este es de 29 pesos. 29 pesos. Mira, es un moñito para las niñas. O hay chicas que tienen la oreja muy chiquita y les gusta algo pequeñito. O las utilizan para las perforaciones de la parte de arriba. Arriba, exactamente. Entonces, tus cookies las vamos a encontrar desde 22 pesos. 20... Sí, tenemos de 25. Este, por ejemplo, es de 25 pesos. Es una tortuguita. Okay. Mira, aquí te voy a mostrar. Este es de 38. 38 pesos. Los precios van a elevar, obviamente, si tienen más piedra. Ajá. Si son más sencillas, son económicas. Oye, tengo mucho suscriptor. Este canal es ideal para reventa porque somos comerciantes, somos revendedores. Ajá. Cuando ellos llevan en cantidades grandes, o sea, ya mayoristas, ¿hay una mejora de precio? No, mira, Laura, ¿estos son explico. Precios? Dinos. Mucha gente viene igual, me pregunta lo mismo. Ajá. No les podemos hacer descuento, ¿sabes por qué? Porque nos llevamos un margen de ganancia mínimo. Muy poco. Entonces, otras tiendas ofrecen el descuento para atraer gente. Ajá. Pero lo que no saben las personas es que, por ejemplo, si esto yo te lo estoy dando en 29, en otras 35. Ajá, en otras tiendas te lo dan como en 30 y tantos. Ajá. O hasta en 40, 35. Ajá. Te ofrecen que compres que 2,000 pesos para que te hagan el descuento. Aún con el descuento se están ganando más. Entonces nosotros no ofrecemos descuento. Pero manejas los costos más bajos. Y se van a dar cuenta porque en nuestra página de Facebook subimos todo con precio. Lo que otras tiendas no hacen. Porque no quieren ahora sí que revelar los precios para cuando hagan el descuento. Nosotros no aplicamos descuento, pero se pueden dar cuenta de los costos que están manejando. Oye, ese también es otra duda bastante económicos. Y lo pueden checar con otras tiendas, otras joyerías y se van a dar cuenta. Exactamente. Por eso es que no hacemos el descuento.
Muy bien, chicos. Y es cierto, ustedes tienen la opción de verlo y realmente nosotros hemos tenido la oportunidad. Les digo que de comisiones en Teofanía me la pasaba yo prácticamente diario, tanto aquí como abajo, como en Guatemala. Son de los que más competencia en precio y calidad tienen. Entonces, pero obviamente no se queden con lo que nosotros decimos. Compruébenlo, chequenlo, exactamente. Visítelo, entren a sus redes sociales, vean los costos que están manejando, cómo es que lo están manejando. Y los productos, la calidad es muy diferente de la que se ve en video a la que vas a encontrar en tienda. Sí. Entonces, ¿qué crees que muchas personas han venido y me dicen, ya me he animado a hacer un pedido, pero no es lo mismo venir? Exactamente. Porque uno viene y ahora sí que sí, se emocionan más. Quiero todo. Sí, mira, igual si me ayudas a tomarle video a todo para que veas cómo es que tenemos muchos modelos. ¿Cuántos modelos? Es que no tienes ni el número de modelos. Vean estos. Dios, estos están pero enormes y bien bonitos. Okay. Entonces, para que se animen a visitarnos aquí, bien, en el pasaje 19. Pasaje moneda número 19, chicos. Lo ubicamos bastante, bastante bien. Hay muy buenos proveedores en esta plaza. Sí tendrían. ¿Esto qué son, anillos? Estos son anillos. Mira, este, por ejemplo, es un anillo ajustable. Son, ahorita se están vendiendo mucho los ajustables. Y con estos no van a tener problema. Con que no le quedó a mi clienta, con este que... Es súper hermoso este encuentro. Y estos se ajustan. 55 pesos. 55. Mira, bien, tenemos a Frida. Esmaltados les llama, ¿no? Sí, 34 pesos, Frida. 34. Y de este lado están los neones. Ajá, ahorita el neón se está usando mucho. 55 pesos. Ay, perdóname. Mira. Ay, perdóname también. Mira, ahí están. Ese es con incrustación de circonias, las happy face que están con todo. Ay, este se atoró. Quiero mostrártelo. Dice Kiss. Kiss. Sí, es verdad. Entonces, para que se animen a venir a la tienda, a visitarnos. Si viven aquí en el distrito, en el estado, yo les recomiendo que vengan. Sí, pues que sí. Les sale más económico venir aquí. Para los que viven más lejos, pues que se animen a hacer su primer pedido foráneo, es muy seguro, somos un local. ¿Tienes algún mínimo de compra? Para pedido foráneo mínimo son 2,000 pesos. 2,000 pesos. Sí, y el cliente paga el envío está en 230. Oye, y por ejemplo, para las personas que mandan pedir en autobuses. También, si es seguro para el cliente o ya conocen a los señores del autobús, no hay ningún problema que nos pasen, ahora sí que donde hacen base de los camiones, nosotros vamos a entregarlos. ¿Y con cuánto me recomiendas empezar a mí? Digamos, yo quiero invertirle a toda esta onda de joyería, ¿con cuánto puedo empezar? Con 1,000 pesos está súper bien y te llevas un poquito de todo. Okay, un poquito de todo. Sí, cuando quieran, ahora sí, si quieren empezar el negocio, sí les recomiendo que vengan aquí, porque aquí se pueden llevar las piezas que gusten. De este lado. Sí. Y aquí ahora sí que, como es más grande y amplio, pueden venir de 2 personas, a diferencia de allá abajo. De allá que está más, más chiquito. Allá abajo, como se vende, digamos, que menudeo, que son 3 piezas, tengo siempre mucha gente. Entonces, solo permitimos pasar a una personita. A una persona. Y si quieren venir acompañados, pueden venir aquí. Aquí pueden entrar 2 personas. Y pero la compra es mínimo de 1,000 pesos. Mínimo de 1,000 pesos. Ahora sí que ya en gusto se rompen géneros. Ya te muestro chicos. Esta para aquí, sí. Porque esta ya estoy yo metiendo mano en todos lados. Esta llama mucho la atención, mira. Wow, 81 pesos. Mira, este es de 51 pesos. Están bien hermosos estos anillos. Esto es nuevo, ¿no? No tuvimos la oportunidad de grabarlos la vez pasada. Sí, diario llegan cosas nuevas. De hecho, esto se subió en un video. Ajá. Sí, si hay gente que ya nos sigue, ya los vieron en la página, lo subimos en un video. Mira. Uy, eso es pero bello. ¿En cuánto está la mariposa? En 93. 93 pesos. Este está en 54. 54 pesos. Ahí para que vean que está completo. Completo. Mira. 80 pesos. Súper bonito. Estos no son ajustables. Estos sí vienen por medida. Vienen por talla. Ajá, vienen por talla.
Bueno, pero tú, tus dedos son universales, todo te queda. Quiero dedos así. Mira. Oye, este es una belleza. ¿Este en cuánto está? Este está en... Ay, déjame ver si no me equivoco. 56 pesos. 56. Entonces, para que se animen aquí a hacer su primera compra, su primera inversión. También tenemos mantas para que cuando quieran empezar el negocio, se lleven su manta, lo llenan un poquito de todo y así comienzan su negocio. No, te llevas las cajitas, las bolsitas y ya vendes el complemento. Estos son más anillos. Esmaltados con cristales lisos. Creo que nos llevaríamos todo el día si te enseño uno por uno. De este lado. De este lado tenemos cadenas. Precios más o menos. Ay, Dios mío. Mira, bueno, te voy a dar un precio. Mira, por ejemplo, este es de 145. Mira, 145 pesos. ¿Sale? Tenemos más económicos. Por ejemplo, este es de 57 pesos. ¿Estos son para caballero? Es unisex la cartier. Este es tejido cartier. Se usa tanto para niño, niña, dama, caballero. Es un tejido universal. Mira, tengo esta que es la que también vendo mucho. Es la Singapur. 60 pesos. 60 pesos. Como torsal, ¿no? Ajá. Este es tejido Singapur. Tenemos estos de puntitos, están en 54 pesos. Bien. Y ¿sabes qué es lo que me gusta mucho de esta tienda? Que este modelo que vas a encontrar en largo lo encuentras en mediano y lo encuentras en pequeño. Como para hacer el juego perfecto. Sí. Hoy clientas que se llevan uno corto, uno mediano y uno largo y se hacen su collar como triple. Como triple. Y hay también personas que los venden, se llevan los tres tamaños para venderlo a papá, mamá y niño. Sí. Y hacen como también los juegos perfectos también. Mira, también tenemos la cadena de rodio. Este es el puro cristal. ¿Circonia? Circonia. Circonia negra. Esta cadena está un poquito cara, pero porque es un material que sale muy bueno, te estás llevando la cadena con circonia negra y está en 369. Bueno, ¿no? Mira. Relativamente económica, porque estas monedas las llegan a vender hasta en 2,000 pesos, ¿no? Mira. ¿Cuántos son a pagos? El broche es de caja y va bien asegurado. ¿Y también la tienes en dorada? Sí. También está en dorada. Estas ya son florentinos, ¿no? Sí, mira, esta está en 96 pesos. Está para dama o caballero. ¿Estas cómo veces se me llaman? Preguntan. Este es torsal. Muchas veces me preguntan el tono. No sé si ahí alcancen a ver. Sí, se distingue un poco. Sí, el tono no tiene nada que ver con la calidad, porque mucha gente me dice, es que si se me ve más amarillo. Amarillo, me sale feo. No, el tono no determina la calidad de la cadena. El tono lo trabajan así porque en el oro hay oro blanco, rojo, amarillo, hay muchos tonos en lo que es oro. Entonces, en lo que es oro laminado lo manejan igual. Tratan de jugar como que con los colores. Con los colores. Ahora, mucho depende también, chicos, del pH. Sí. ¿Cómo influye el pH con esta mercancía? Hay gente que tiene el pH muy alto, en donde viven, por ejemplo, en zonas de calor, costas. Zonas de calor, la gente suda mucho. Entonces, mira, yo les recomiendo que cuando vendan la joyería, por ejemplo, si viven en una zona donde hace mucho calor y sudan, hay que lavar la joyería y guardarla. Cuando vuelvan a salir, lo usan y lo mismo, hay que estarla lavando y guardando. ¿Con el shampoo que nos recomendaste? Porque usan la joyería, sudan y luego lo dejan así y se empieza a hacer feo, ¿sale? Porque el pH de la gente a veces es muy fuerte. Ajá. O por ejemplo, la gente de aquí va al gimnasio y usa la joyería. Yo no les recomiendo mucho por el sudor. Ajá. Entonces, esta joyería se usa solamente para salir, para ir a un evento, porque ahora sí que para lavar trastes, trapear, hacer el aseo, no se los recomiendo por los químicos. Ajá. Y porque luego uno suda mucho. Okay. Y esta joyería es para que la tengas de cuidado. Sí. Esta, sí. Sí, sí, sí. Ok. De este lado ya, tú me dices si nos vamos para aquí. Aquí con el broquelito. Seguimos. Ok. Mira, manejamos broqueles así, con mariposita atrás. Te voy a sacar una de bolitas. Este es de bolita. Este es de bolita. Y te voy a sacar una de teléfono. Mira, esta es de teléfono. Ahí para que alcancen a ver. Esto es línea de broquel. Y en broquel manejamos mariposa atrás,
bolita atrás y teléfono. Oye, esos teléfonos son una... Mira, ahorita te voy a enseñar el teléfono. Mira, estos son los teléfonos. Mucha gente no los conoce. Me dice, ¿cuáles son los de teléfono? Estos son de teléfono. Estos son como de teléfono seriezones. Sí. Estos son, la rosquita va aquí, en la piedrita. ¡Ah! Ya perdí la rosquita. No me digas, porque luego así uno se está poniendo los aretes y ¡zas! Se te cae la bolita ahí. Ahí está, mira. Ok. ¿Sale? Aquí es el brochecito. Creo que eso lo pasamos todo, ¿no? Sí. Porque es tan chiquitito. ¡Y la bolita, no! Ya perdí la bolita. Mira, estos son los de teléfono. ¿Aquí qué vamos a encontrar? Corazones. Pues tenemos muchas figuras ahí. Tortugas. Estos teléfonos están en 22 pesos. 22 pesitos. Y estos ahí tienen el costo. El costo, 28 pesos. Estrellas. Ahora sí te va a tocar a ti sacarlos. Estas uñas están más hermosas y lindas. Sí, sí, no sí, me sí. sirven para nada. Sí, mira, tenemos coronitas. Ahí, mira, te voy a sacar uno de cada uno para que alcancen ahí a apreciar. Me desespero tanto. Mira, tenemos estos de ojitos. Tenemos muchas figuras. Tenemos así de bolita. Está súper bonito. Mira, tenemos estos de corazón, los corazones que se venden mucho. Ahora, estos chicos son como los más clásicos, formalones, elegantes, pero tienes mucho de mucho, Disney. Mucho, mucho, mucho. No, yo estaba aquí casi diario precisamente por todos los de Disney. Se vende demasiado. Esto es este broquel de oro laminado. Uh-huh. Tiene un costo de... ¿de 13 pesos? Sí, 13 pesos. Ajá. Tenemos libélulas. Tenemos esta otra libélula. Acá tenemos... Es un unicornio, ¿no? Tenemos un corazones, doble. Hay mariposas, manitas. Delfines. Uh-huh. Mira, tenemos cruces. ¿Cuántos modelos de broquel? Son muchísimos, muchísimos. No, no te puedo decir cuánto es, pero tenemos mucha variedad. Ahora sí que el video es para que se animen a venir. A ver, enséñanos los de Disney. Ajá. Unos, creo que les llaman esmaltados también. Estos son los más clásicos. Estos ver, más. Mira, los de Disney están aquí. ¿Ese qué es? Teléfono de comida. A ver. Te voy a mostrar unas tres cajitas rapidísimo. Nada más. Sí, porque son como 20 en Disney. Mira, tenemos Stitch. Estos Stitch están en 18 pesos. Ajá. ¿Sale? Tenemos a Winnie Pooh. Tienen a las chicas superpoderosas, a los osos escandalosos, una cantidad de Minnie y Kitty, sí, como muchos no tienen modelos. Idea. Entonces es para que se animen a venir, es una como una probadita de lo que tenemos, pero sí tenemos Patricio. Muchos modelos. Mira, este es Patricio, pero este es un broquel normal. Ajá. Sí. Tenemos a Winnie Pooh, a Snoopy, a Pandita, los girasoles que se están vendiendo mucho. Estas muñequitas. Lele, los unicornios, las cruces, los ojitos estos están pero bellos. De este lado tenemos tulipanes, corazones, besos. Ahorita ya se viene temporada de febrero, ¿verdad? Sí. Ya toda la onda besos, corazones, amor por todos lados va a empezar. Ok, mira. Con pedrería. Ajá. Entonces ahí está un poquito de todo. Ah, mira. A ver. Tenemos el Rolex que se vende mucho. Ese lo vi allá en una cadenita para que puedas hacer el fuego. Tenemos los aretes 15, desde pequeñitos 50. Hasta grandes, ¿eh? Sí, el más económico es de 15.50, vean. 16.50, 17 pesos. Sí, y con 1,000 pesos se surten de todo, ¿eh? Y si se llevan de lo más económico, llevan más mercancía. ¿No? Para probar. Para probar. Y sí, siempre hay que tener así como que un poquito de todo. De este lado. De este lado tenemos pulseras. Mucha pulsera. Chicos, yo según dije lo vamos a hacer rápido. ¡Ja! No lo saben. Yo también pensé lo mismo. Parece que no saben que es la UNI, se tarda horrores. Estas son las dobles, ¿no? Esta es pulsera doble, mira. Esta es una pulsera que vendo mucho. Ajá. Que nunca la hemos sacado de venta porque se vende demasiado. Sí, 24 pesos. Se vende muchísimo. Estas son las mira, dobles. Y es cristal. Ajá.
Estas cuestan 24 pesos y van a encontrar con varios dijes. Este es candado, tenemos llave, tenemos hojas, manitas, tenemos gotitas, campanas, delfines, muchos modelos en dije. ¿Y estas? Estas son pulseras ajustables. Son unas pulseras que vendemos mucho. Te voy a explicar por qué. Ajá. Porque esta pulsera se ajusta a la mano del cliente. Son como los corbatines, ¿no? Sí, exactamente. Es una pulsera que se va a ajustar. ¡Qué belleza! Porque, por ejemplo, yo soy delgadita. Sí. O hay personas más delgaditas que yo, o hay gente muy gordita. Entonces, bueno, ahora sí que esta pulsera se ajusta y por eso es que yo la vendo mucho. Sí, así queda la pulsera. ¿Cuáles son los costos de estas más o menos? ¿Entre cuánto y cuánto va? La pulsera más barata es de 59. Tenemos de 65, 72, 73. Tenemos hasta de 80 pesos. 80 pesos, Tenemos modelos en infinito, animales, corazones, árbol de la vida, cruces. Y aquí es donde dices que cambia la gama de colores. Sí. Hay dorados. Este es como más gold, ajá, ¿no? Como rosa gold. Sí, pero el tono no define la calidad, Estos mira, esas están hermosas, bien. Mira, te la voy a mostrar, esta está padrísima. Mira, esta está padrísima. Esta es una pulsera florentina. Ajá. Y las bolitas son de balín. Balín. Así se llama, de balín, mira, te voy a mostrar. ¿Cómo se ve elegante esta pulsera? Mira. Ve, está hermosa, está en 81, pero está hermosa. Está para que la puedas dar hasta en 200 pesos, ¿no? Más o menos. Sí, no vas a tener problema con que no le quedó. Ajá. Que le aprieta, no, mismo nada. Cuidado de estas. Sí, lo mismo. Yo les recomiendo, en lo que es pulsera y anillo, hay que quitárselo para hacer el aseo, para lavar trastes, porque uno agarra muchas cosas. Ajá. Ok, ¿de este lado? De este lado tenemos toda la arracada y tenemos pulsera. Ok, arracada, santo Dios. Igual en arracadas manejamos de rodio, manejamos de canastas, manejamos florentina. 18 pesitos. Uh-huh. Por ejemplo, toda esta caja vale 18. A ver. Mira, esta es una arracada florentina. Ajá. Tenemos arracadas muy pequeñas hasta arracadas grandes. Y no importa el tamaño que vayan a escoger. Toda cuesta 18 pesos. Todo es de 18 pesos. ¿Sale? Florentina es porque tiene tres colores. Oro, plata y bronce. Aunque cámara por el flash no alcance a captarlo, son tres colores los que hay. Y es que sí se deberían de animar a venir para que lo vean. Sí, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ahí tenemos en color plata, en rodio, dices rodio. Rodio. Año de plata. 14, número 14, pero ¿esos en cuánto están? Sí, 14 pesos. 14 pesos, no inventen. ¿Cuál es la más económica esta? Ah, no, es esta, canasta desde 12.50. 12.50, esta es la más económica. Arracadas de 12.50, ven, chicos. No importa el tamaño que vayan a agarrar, 12.50. Sí, y esto se vende muchísimo. Es un básico, ¿no? La arracada siempre lo hemos mencionado en todos los videos. Mira. La arracada sí es uno de... Nunca vas a quedar mal con una arracada, nunca va a pasar de moda. Es como las perlas. Absolutamente no. Siempre la arracada siempre se va a vender. Como hasta cierto punto pasó a ser parte de los outfits. Mira, ahí está para los costos. 43. Para que vean. 34. Si se están llevando una arracada de 43, lo pueden dar hasta en 100 pesos. Ajá. Es una ganancia del 100%. O hasta más. Florentinas. Vean todos los tamaños de florentinas de estas. Esta canasta yo la vendo muchísimo. Ajá. Muchísimo, Laura. 52, 30. Mira, tenemos canastas doradas o florentinas. 66, ahí está la diferencia de precios. 26, 32, 50, 26, 29. ¿Cuál es el más caro aquí? 38 pesos. 38 pesos es lo más caro aquí. Es lo más caro. Ahí está. Igual así ya más o menos se dan una idea de qué es lo que manejan. Y ya cuando te manden mensaje, enséñame todas las arracadas. Enséñame todas. Ahí para que vean. 31, 50, 34. Mira, que hay más arracada.
Este es cada Golfing. ¿Por qué se le llama Golfing? Pues mira, es la misma calidad que el oro laminado, pero esta de Golfing maneja un cierto tono. Bueno, no se alcanza a apreciar en el teléfono, pero tiene un tono muy, muy bonito. Así se distingue lo que es Golfing. Es como un oro que... Bueno, tirándole al gol, algo así. Pero es una muy buena calidad, porque no sé si han escuchado el oro laminado, el oro brasileño, o sea, manejan mucho, ahora sí que, bueno, esto es Golfing, pero es la misma calidad. Pero sí se ve muy bonita esta, ajá, como esta, ¿no? Mira esta, aquí hay de 47 y 37 pesos, mira, no pesan, no pesan nada, 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 mira. Estas son esmaltadas. Ajá. Ahorita el esmaltado se está usando. Y el happy face está de moda. Sí. Sí, chicos, efectivamente llegó para quedarse happy face. Aunque no lo creíamos, sí. Estas son otras también. Sí. Y esta es una belleza. ¿Esta en cuánto está? Esta está en 48 pesos. A verla. Se atoran entre ellas. Mira, te voy a zafarla para que vean. Esta es de mariposita. Ajá. Es como media arracada. Pareciera como media luna esta. Ay, no se quiere zafar. No invente. Esta está zafada. Ahí está, mira. Así es. Digamos que el par es así. Esta está súper bonita. Muy minimalista esta onda, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! ¡No me lo estás perdiendo! Y cuando se te cae en la sala o en el sillón la bolita, ya. Hasta ahí llegó. Hay que conseguir una lupa. Ya te pones media hora a estar a gatas buscando la bolita. 49 pesos. Mira, hay arracadas muy bonitas. Mira, esta está bien hermosa. Oye, y por ejemplo, las personas que no puedan venir aquí porque a lo mejor se les complica llegar a los 1,000 pesos. Ajá. Esta mercancía que estamos sacando, ¿la encontramos abajo también? También. Entonces, para cuando, por ejemplo, que digan, ay, pues que yo nada más quiero tres pares de arracada, pueden visitarnos aquí abajo en esta misma calle que es Moneda 20. Es Moneda 25D, estamos enfrente de la iglesia Santa Inés y está otra sucursal, también se llama Teofanía. Ahí se les puede vender mínimo 3 arracadas y pueden escoger el modelo, precio que gusten, pero mínimo 3 pares. Y ahora sí que les recalco, solo es una personita la que dejamos entrar. Sí, porque gracias a Dios tenemos mucha gente y aparte ahorita por lo del COVID, solo estamos dejando pasar una personita. Sí. De hecho ya tuvimos oportunidad de grabar esa sucursal, chicos. Tuvimos, y fue un exitazo, realmente en oro laminado eres de los mejores proveedores del centro. O sea, los costos, las cantidades, los modelos, sí es bastante. Esta está súper bonita. Ajá, esta es más cara, 116. Esta es otra línea de arracada, es más detallada, viene florentina con circonia y está pesada, está un poquito pesada. Pesa más. Sí. Más metal. Sí. Esta es otra calidad y luego se nota en los costos. Hay gente que le gusta de mejor calidad y tenemos para todos los bolsillos. O cuando vayas a iniciar un negocio tienes que llevar de todo. Sí, estas también, ¿no? Estas son grecas. Esta es la greca. La arracada greca que no pasa de moda, siempre se vende. ¿Y esto se les llama? Este es filigrana. Nos paramos porque ya se nos durmió el pie. Ya se nos durmió todo. Mira, esto es filigrana. Estos tienen un costo de 116. ¿Aquí No, discúlpame, sí, 122 y tenemos 116, mira. ¿Por qué dice 18 acá, aquí? Mira, la diferencia es esta, 122, 116, okay. Este es más grande. Y mira, aquí ¿tiene algo que ver del 18 acá o no? Ah, es 18 quilates. Es el baño que tiene. Exactamente, y la chapa tiene un baño de 14. Tratamos de tenerlo separado. Pero de todas formas, cuando vengan aquí a la tienda, nos pregunten y les explicamos bien todo. Ok. De este lado, pues creo que son los aretitos que ya sacamos, ¿no? Los violadores y los semanarios. Pero de este lado tenemos toda la pulsera. Esta es pulsera chapa de oro con un baño de 14. Esta también, ¿cómo me la pidieron? Esta tiene poco que la trajeron, ¿verdad? Que entró aquí sí. Esta, me gusta mucho esta onda.
Hay desde la más clásica con cristal. Oye, esta también. Oh, esta es nueva. Esa es nueva. Esta es Mimi. A ver. Mira, esta pulserita queda así. Es doble. Pero preciosa. ¿Costo? 18 pesos. 18. Vean en los. Ay, tienes gama de color en esta. Ay, 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 ya se atoró. Rosa. Todo se me atora. Ahí está, mira. Esta que estabas diciendo es nueva. Es de Fimo. Ajá. Esta es de Fimo. Mira. De hecho, ya tuvimos la oportunidad de sacarla en un video, precisamente porque te digo que mis clientas están bien al tanto de todas sus redes sociales y es ahí donde ellos suben todo lo nuevo. Ya no, a nosotros nos mandan foto de lo que tenemos que comprar y esto acaba de salir en el canal de Unboxing. Miren, azules, en rojos, en beige. Muchos colores. Y muchos diseños. Sí, mira, tenemos San Benito. No, San Benito y Manita de Fátima. Estas se venden muchísimo. Ok. Coronas. Las listas. Coronitas, mira. Tan hermosas las coronitas. ¡Ay! Ahí está, mira. ¿Cuánto puedo llegar a dar estas pulseritas? Estas yo las, bueno, yo las he visto en mercados hasta en 50 pesos. Cuando lo hago, ahora sí que están en 18. Se van más del doble. Se van con una muy buena ganancia. Sí, todo esto es para muy buena ganancia. Y ahí está para que vean, se animen a hacer su primer pedido con nosotros. Somos una tienda establecida, que no los vamos a engañar. Sus pedidos van a ser seguros y les va a llegar. Sí, chicos, aparte de que son tienda física, que los vas a poder encontrar en el centro de la Ciudad de México. De hecho, estamos a una cuadra de lo que es Metro Zócalo. Sí. Está súper céntrico, no te vas a ir a meter a ninguna calle, no le vas a recorrer tanto. Está justo en el centro de la Ciudad de México. Son tienda física, tienen varias sucursales, las tenemos ya grabadas desde hace rato, proveedores confiables, pero acuérdense que también son una tienda en línea. Entonces, ahí es donde ustedes pueden checar toda la mercancía, levantar pedidos, los van a encaminar directo a los teléfonos donde van a estar atendiéndoles, sin antes recalcar que tenemos que tener mucha paciencia. Sí, 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 porque gracias a Dios tenemos mucha gente y luego sí los hacemos esperar, que nos disculpen, sí los hacemos esperar un poco, pero a todos se les va a contestar. Okay. Entonces sí hay que tener un poquito. Ay, no inventes. ¿Estos hacen juego con tus juguis? Sí. Esas son gargantillas. Esas están en 104. Tenemos frutitas, animalitos, tenemos las cositas de mar. Esta vez salieron como que estas piedritas, como pasteles, ¿no? Ajá. Como cristales pasteles. ¿Arriba qué vamos a encontrar? Arriba tenemos rosarios de 110, 175, 160. ¿De este lado? Arracadas. Acá tenemos. ¿Cuál es la diferencia de estas arracadas a las que nos enseñaste allá? Ah, mira, lo que pasa es que yo la tengo así por la piedra. Ahora sí que le tenemos más cuidado por las piedras, ¿sale? Los tenemos embolsados, que es para cuidarlos más, ¿sale? Y estas las tenemos así porque vienen por varios tamaños, para que el cliente venga y los pueda apreciar mejor. Y ya no sacan tantas cajas y entonces ya tenemos aquí todas. Y ya está. 45. Estos fueron los anillos que nos probamos la vez pasada, ¿se acuerdan? 75 y 75, son una belleza. De este lado que vamos a encontrar, este me gusta para hacer juego con la pulsera de 18 pesos. 85 pesos. Bien, 85 pesos. 85 pesos. ¿Estos cómo se llama? Es un juego. De perla, cristal. Trae los aretitos con el dije. Esta es una belleza. Y este. 151. Este también es un jueguito de collar. Sí, es un collar. Este, es un collar. De entrada ya sientes la calidad, ¿no? Se siente más delicado esto. ¿Esto qué es? 109 pesos. Ok. ¿De este lado? De este lado tenemos jueguitos. Todo esto es juego de oro laminado. Trae arete, cadena y dije. ¿Y los costos van de? Muchos modelos en animalitos, perlitas, florecitas. Los costos no sé si los alcancen a ver. Ahí están. 107, 130, 109. Este es de 85 pesos, que es un cisne.
Tenemos muchos, muchos precios. Creo que este lo acabamos de sacar en un box. Mira, 130, es un osito y ahí está, mira, el dije. Están hermosos. Estas también es una belleza. La Virgen, ahorita 130. Se está vendiendo mucho. Mira, aquí está de Kitty, ¿no? 98 pesos el de Kitty. Este viene ya como facetado, ¿no? Sí. Vienen con cortes para que se vean, luzca más el brillo. Esto está en 114, no, pero en físico 112. Brillan más. Deben de animarse a visitarnos. Vean este. Este está pero bello. Este, y este, esta es la diferencia de tonos que tú nos decías. Ajá. No, estos aquí son va cambiando mucho. Estos son dobles, mira, por ejemplo, este tiene doble cadena con doble dije. Al colocarlo en el cuello se ve así. Se ve así, el sí. Degradado. 91. Este también es un llamador belleza. De ángel. 112 pesos. Qué bonito. Este ese es de mis triple. Favoritos. Este es un juego triple. De hecho, las cadenitas vienen separadas para que sí. No se enreden. Ya se enredó con el de atrás, pero él solo no se enreda. No, pero al acomodárselo en el cuello, sí, ya se queda, ve hermoso. Perfecto. Mira, así queda. Ay. 124 así queda. Pesos. No sé si se alcancen ahí sí. A ver. Así queda el collar. Está en 124 pesos. Aparte, estos están súper ligeritos. Este es otro llamador, ¿verdad? Este es otro llamador de ángel. Está en 111. 111 pesos. Este es lunas, estrellas, toes. Este también es otro. Ajá, este es con doble dije. Te trae la coronita. Ay, no, perdón. Me confundí. Había otro que se separaba. Pero mira. Ese y ya no hay del que se separa. No, se nos agotan los modelos. Yo les recomiendo, para los que vayan a empezar el negocio, que chequen las fotos de unas 2-3 semanas antes. Nada más. Porque luego me piden fotos de hace un mes, 2 meses, ya. Que se nos terminan. Voló, flu. Bien, chicas. Este no trae aretes. Sí. Desde la cosita, por favor. Uy, no, la cantidad. Todos estos los tienes en la página, ¿no? Sí, tratamos de subirlos en la página. De hecho, todo esto se subió ayer. Para los que nos siguen se van a dar cuenta que todo esto se subió ayer. Hoy es día sábado y ustedes van a estar viendo este video el día lunes. Entonces digamos que todavía estamos a tiempo de alcanzar algunas cosas porque van todo a volar. Se termina, sí. Este es doble. 91 pesos. Prácticamente todos vienen con aretitos, ¿verdad? Sí. Este, por ejemplo. Este te trae la pulsera. Mira, trae los aretes. Está en 103. Trae la pulsera que se ajusta igual la cadena. La cadena queda así, muy finita. Muy, muy bonita. O tenemos aretes largos. Mira, este está en 103. Y también, mira, muy finita la cadena. Tenemos también juegos triples. Mira. Allí en la escuela llegó una señora que abre también su camioneta. Ahí voy a contar mis traumas. Y vende toda esta joyería. ¿Tiene de gente? Sí, como no tienes muchísimo. Idea, ¿eh? Se pone adelante de mí con su camionetita, saca sus muestrarios, como tú dices, saca sus exhibidores y nada más espera que llegue la gente. Y prácticamente todos los niños están en mi puesto, pero todas las mamás están en su puesto. Entonces, no manches, yo veo que vende, wow. Sí, es un muy buen negocio. Ya tiene pedidos esto, y todo. Y todo esto se vende muchísimo. Toda la joyería nunca va a pasar de moda. Ajá. Entonces, okay. Este es un muy buen negocio para empezar. Y aquí pueden empezar con 1,000 pesos llevándose lo que les guste de la bodega. Desde una pieza. ¿De este lado? De este lado tenemos todo lo que es piercing. Este es acero inoxidable, ¿no? Sí. 39 pesos la tira. Ajá. Y okay. Te trae 12 piezas. Entonces, si uno lo divide, se está llevando a la 3 pesos. Muy, muy económica. Y estos, cuando vas a esas perforaciones, te las venden en 50, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Esto se vende muy bien y se le gana muy más bien. Del doble. Sino muchísimo más, chicos. De hecho, una perforación te sale en 200 pesos, 120 pesos ya con la pieza incluida. Entonces, hay que aprender a perforar ya todos. ¿Estos que son simuladores? ¿O también? ¿Ese simulador, verdad? No, es este. ¿También, también? Sí. 52 pesos. Este es nuevo. ¿Cuántos parecitos trae aquí? Estos pero estos no se venden por par, ¿verdad?
Se venden por pieza. El paquetito, ajá. ¿Cuántas piezas traen? 40. Sí, pero me refiero a que estos yo me los llevo y los vendo por pieza. Ajá. No por parecito. Acá hay más, dorados, negros. Tienes los de imán también, ¿verdad? Sí. Que son aquellos, los simuladores. Acá tenemos esta que es con la cadena. Uh-huh. Estas se están usando. Mira, para el ombligo. Regresó. Para los chicos. Mira. Todo esto es acero inoxidable. Esto no es dañino. Esto no te va a sacar ronchas, te va a lacerar nada. Y dura. Horrores. Mira, este te trae para la nariz, la lengua y la ceja. Este ya viene bien perfecto, güey. Y estos también son simuladores, ¿no? Son simuladores. 71. Se está usando mucho eso. Mariposas, güey. Tenemos las mariposas para, por ejemplo, a mí que se me estaban cayendo. Ahí está, mira, tenemos este paquetito que te trae de todo. Te trae la gomita, en dorado, plateado. Ahí está. 26 pesos. 1, 2, 3, 4, 5 pares. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, ¿no? Te traen cada bolsita de estos. 26 pesos, pero eso es para tenerlos hasta en casa. Sí. ¿De este lado qué vamos a encontrar? De este lado tenemos toda la pulsera, la pulsera elástica. Uh-huh. Tenemos ahí está el Happy Face. Happy Face. Mira. Tenemos así. Tenemos muchos modelos. Por ejemplo, este está en 36. Este es cristal, ¿verdad? Sí. Cristal. Tan hermosas las pulseras. Y estas son de Fimo, uh-huh. Más juveniles. Tenemos ahí, mira, por ejemplo, para los bebés. Está súper bonita, está súper delicadita. Tenemos así, como con esclavita. ¿Estas en cuánto están? Estas están en 31. 31 pesos. Ok. Viene la joya de la corona. Aquí tenemos todo el antialérgico. Ahorita nos llegó todo lo navideño. Uh-huh. Mira. Y estos tienen un costo de 10 pesos. De hecho, cuando me mandan por estos aretes, chicos, siempre venimos a Teofanía. Tiene mucha cantidad de sushi. Aquí sí. Aquí sí te puedes dar el lujo. Y estos te llegan diario, modelos nuevos, ¿verdad? Sí. Siempre tratamos de tener nuevo. Por ejemplo, en septiembre nos llegaron los patrios. En octubre nos llegaron todo lo de sí, porque Halloween. Compramos las arañas sí. Y compramos. Y ahorita en este mes de diciembre pues me llegó todo lo navideño. Esta rosa nos la acabamos de llevar y está preciosa. Es como la de la Bella. 10 pesitos. Es que todo esto, chicos, sale en unboxing. Si es que también visiten el canal de unboxing. Todas estas compras. De hecho, tuvimos la oportunidad de... Que estas se llegaron hace como 3 semanas, ¿no? Sí. Más o menos. Tuvimos la oportunidad de sacarlas en unboxing. Todo lo de mini está ahorita súper en tendencia. ¿Qué más? Mira, pues ahora sí que grabamos todo esto para que nos den seguimiento. Aquí está. Ahí está la información. Y así tal cual fue la estofanía. Teresa, tus pedidos a partir de 2,000 pesos. Ahí están contactos. Otra vez los números para que nos contacten y que nos tengan paciencia, por favor. Ay, sí, chicos, ahorita es un caos. Que de por sí siempre Teofanía sí. Es muy asediada, mira. Entonces... Mira, ahí están las mantas que te comentaba. Ajá. Tenemos carpeta. Esa de carpeta de 104 y 156 es el mismo modelo, es como un libro. Ajá. En cada hojita viene para arracada. Tú ojeas otra y viene para broquel, para luego viene pulsera, para anillo. Es una carpetita que viene muy completa para toda la joyería. Por ejemplo, si se están comprando una cantidad grande como de 5,000 pesos, esta carpeta se las recomiendo. O si se están comprando algo, o sea, de 1,000, 2,000 pesos, pues tenemos esas opciones de 78 pesos. O ahí están las otras opciones. Estas de 82, que también es para todo, ¿no? Pulsera, anillo, ajá. Arete. Esa manta viene como un poquito para todo. Ajá. Y ahí están los 69. Tamaños y los precios. ¿Y la de 56 para qué es? Es una carterita, es como una carterita. ¿Pero también puedo meter ahí pulsera, sí, arete, todo? Sí, claro, trae para todo, nada más que ahora sí que sería como mini. Una compra pequeñita. Ok, ¿y de este lado? Tenemos reloj, sí. ¿Precios? ¿Son esos? $2.93, $3.25. ¿Qué material es? Oro laminado. Y es contra el agua. $286. Uh-huh. También hay modelos de estos, ¿verdad? Sí. Estos vienen con la con su estuche. Estos son los que tenemos arriba. Aquí se aprecian mejor. Ay, bien, chicos.
Ok, reitéranos ahora estos. Estos son brazaletes. 103, hay de varios 13. Costos ahí. Hay de 78, 103. Sigue siendo oro laminado. Ajá, con circonia. ¿Y estas? Estas son pulseras florentinas en 34 pesos. Tengo chica y grande. Solo trabajo dos tamaños. Estas tienen hasta texturas, ¿no? Uh-huh. Y relieves. ¿Y estas? Estas son medallitas. Te trae la cadena, uh-huh, el dije y la cajita. Viene completo. Está en 78 pesos. Okay. Bueno, pues ahora sí, reiteranos con quién tuvimos el gusto, horarios, uh-huh, direcciones, números telefónicos. ¿Y luego nos falta todo esto? Sí. O sea, ¿cómo? Esta, por ejemplo. Estas que son... Esa es una gargantilla. Está en 140. 140. Aquí hay más modelos. Estas son tobilleras. Ajá. Oye, la tobillera, yo siempre he tenido duda. ¿La tobillera la puedes usar como pulsera o de plano no? Pues yo digo que no, porque quedaría colgando. Mira, por ejemplo, te voy a mostrar. Ajá. Esta es una tobillera. Si yo la uso como pulsera, mira, pucha, queda todo esto colgando. Porque el tamaño del pie no es lo mismo que el tamaño de la mano. El pie siempre va a ser más grande. Yo diciendo a los cuatro vientos que la podías usar como pulsera. Ok, estas ya son las de Ujo. Toda esta es tobillera. ¿Y van los costos desde? Tenemos estas en 47, uh-huh, y esta que te mostré la tenemos en 29 pesos. Pero aquí hay de muchos precios. 36, 78, 39. Ahora sí que en gusto se rompen géneros. Ah, y también antes de irnos me gustaría mostrar, ajá, unas cajitas nuevas. Sí. ¿Para qué? No, todavía no me voy, me falta todo eso. ¿Allá? Sí. Bueno, es que estas esclavas. Mira, estas son esclavas. Tenemos de bebé, dama y caballero. Tenemos de 45, 40, 82. Tenemos de 100 pesos. Mira la Rolex. Ajá, es la que hace juego perfecto, sí, con los aretes y con la cadena. Todas estas son esclavas y pulseras. Mira, el tejido Cartier, que es el que se vende mucho. Cuando vengan a comprar sus esclavas, yo les recomiendo mucho que antes de venir aquí le tomen medida al niño, a la niña, porque muchas veces vienen y me dicen, quiero una esclava de una niña de 2 años. ¿Y tú decides por Dios? No les puedo yo dar la medida exacta porque hay niños gorditos, hay niños flaquitos. Entonces, yo les recomiendo con un hilito, ¿no? Con un hilito. Porque ya llegando aquí sí yo veo que batallan mucho con la medida. Y como no tenemos cambios, ajá, entonces... Ah, eso es algo muy importante, sí, chicos, no hay cambios. Como no tenemos cambios, entonces yo les sugiero que con un listoncito o, ajá, con una cinta métrica ya vengan con la medida y se vayan ya con la medida exacta. Ok. Todo esto es pulserita. Sí, todo esto es pulsera. Es lo que me gusta, que este hace juego perfecto con la cadena de allá y lo, ajá, puedes vender con juego. Entonces, ay, este está pero precioso. ¿Este en cuánto está? Este está en 62.50 y hay varios colores. Este es cristal, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí sí van desde los 24, 19 pesos incluso. Mira, tenemos de 23 pesos, 48. Tenemos estas pulseras que son con dije colgando. O tenemos pulseras sencillitas, por ejemplo, esta es sencilla, está en 18 pesos, uh-huh, y se vende muy bien. Está súper bonito. Ok, vamos por tus cajitas. Uh-huh. No, es que vean, chicas, como un video de unas 5 horas, ¿no? Más o menos. Necesitaríamos. Sí, todo el día. ¿Cuáles son las cajitas? Mira, las cajitas son estas, son nuevas que me acaban de llegar. 6 pesos. Acuérdense que en cuestión de cajitas, bolsitas y todo, tienen que ser 6 piezas. Sí. Mira, estas son de 7 pesos. Mira, ya vienen con su conchoncito. Estas de 8. Ay, no lo puedo abrir. Ahí está, ay, mira. 8 pesos. Estas también son más chiquitas. Y esto en las papelerías o en las tiendas de regalo te los dan más caros. Sí, pues ya te llevas tu mantita, te llevas tu bisutería y te llevas tus cajitas o bolsitas para, mira, que ya vendas bolsitas. Todo. Estas son las que vimos allá, ¿verdad? Uh-huh. Estas están en 4 pesos. Mira, tenemos muchos diseños para que los escojan.
el regalo perfecto para el 14 sí. de febrero. Ahorita en Navidad que todo el mundo se regala, ahí están, mira. No se regalen así de paso. Mira, y estas cajitas en 7 pesos. Disponible en rojo y en azul. Excelente. Los tonos navideños. Esta tiene con sus colbijes. Nos vamos a quedar con ganas de ver muchísimas sí, cosas. Esos son violadores. Sí, los violadores. Todo esto son de arracadas, sí. filigranas. Ahí están los broquelitos. Broqueles. Cada vez que venimos hay más, ¿verdad? Cada vez sí. que venimos se exhiben más. Yo me supongo que el día que ustedes vengan ya van a encontrar cosas nuevas. Mira, y esta cajita es nueva. Te lo enseño rápido antes de que nos vayamos. Este es de 51 pesos. 51. Todo esto es nuevo. ¿Cómo se les llama estos? Esto es arete de cadena. De cadena, a ver. Llegaron en muchos modelos. Mira, por ejemplo, ay, este. Es una belleza. 48 pesos. 48. Mira, este es un moñito en 44 pesos. Está pero bonito este. Y este no teníamos oportunidad de verlo, ¿verdad? No, esto es nuevo. Y igual están en la página. Ya se subió a la página. Ay, no, no, no. Ahí está, mira. Ahí están. ¿Sabes que quiero que se vean las piedras? Ahí está, mira. Este está súper bonito, 48 pesos. No inventes. ¿Y estas? Mira. Oye, oh, este está pero precioso. ¿Este en cuánto está? Es circonia de color, está en 109. Tenemos este otro modelo en 101. Mira el arillo. Ajá. Igual y los vamos a dejar bien picados para que vengan a ver. Sí, que se animen a venir. Este está súper bonito, ¿eh? Mira. Uy, está súper padre todo esto. Pero bueno, pues chicos, este vean. Es nuevo. Todo este es nuevo. Sí. Pues bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Sí. Y tenemos oportunidad de venir nuevamente a hacer. Pues es que no, porque cada vez que venimos hay nuevo. Sí. Entonces ya no podemos hacer parte 2. Entonces, para que nos sigan a nuestra página y pueden ver todo lo nuevo que llega diariamente. Okay. Reitéranos horarios, sí. direcciones. Sí, nuestro horario es de lunes a sábado, de 9:30 a 5:00 p.m. Ajá. Lo mismo para los pedidos foráneos, es okay. el mismo horario. No trabajamos domingos y estamos en pasaje Moneda 19, ajá. tercer piso, local 310-311, okay. y aquí en Bodeguita. La compra mínima es de 1,000 pesos, llevándose las piezas y los precios que gusten, pero 1,000 pesos. 1,000 pesos aquí sí. en Bodeguita. ¿La otra sucursal dónde? Está en esta misma calle, es Moneda 25D, uh-huh. estamos enfrente de la iglesia Santa Inés, uh-huh. y ahí la mínima, lo mínimo en compra es de 3 piezas en adelante. De 3 piezas uh-huh. por modelo, ¿no? Por modelo. Por modelo. Y una personita, de favor. Ok, envíos a toda la República, chicos, a partir de 2,000 pesos, entregan en autobuses. Oye, y por ejemplo, hay algunos foráneos que vienen y compran y lo que hacen es levantar pedido, pagar y nada más recoger. ¿Se puede? Pues casi no lo hacemos porque siempre estamos saturados. Uh-huh. Pero podremos hacer si hay excepciones. Oportunidad, claro lo hace. Que sí, podríamos hacer excepciones. Pero sí, normalmente estamos siempre como son muy envíos saturados. Y tienda física. Uh-huh. Ok, chicos, son proveedores totalmente confiables. Ya con eso, llevamos trabajando con ellos ya rato y hasta ahorita eres de los proveedores en oro laminado que más cantidad tiene. Uh-huh. Entonces, y más calidad y precio. Aquí sí te puedes dar el lujo de ganar lo que quieras. Sí. Pues nada, espero que les haya gustado este recorrido y nada más fue para que nos diéramos una pequeña idea de todo lo que maneja Teofanía. Es nada más una cuarta parte de todo lo que vas a poder encontrar con ellos. ¿Con quién tuvimos el gusto y quién nos va a atender de este lado? Silvia. Sí, y acá hay un grupo grande de chicas que van a estar para servirles, chicos, y para aclarar todas sus dudas, todos sus pedidos, todas sus aclaraciones, preguntas y todo, pues de este lado los van a estar atendiendo. Muchísimas gracias, no, Silvia. No, al contrario, Laura, gracias a ti por tomarnos el video. Y pues hasta pronto. Que tengan un muy bonito día, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye.